En términos generales, ¿en qué consiste y cuál es la propuesta del materialismo filosófico de Gustavo Bueno que reformula y emplea usted para la construcción del planteamiento crítico, teórico y dialéctico de la crítica de la razón literaria? En realidad, yo no he reformulado nada del materialismo filosófico ni de la obra de Gustavo Bueno. Lo que yo he hecho ha sido escribir un libro, que es La crítica de la razón literaria. Lo demás, es decir, en este caso, la obra de Bueno, está como estaba, del mismo modo que lo está la obra de Aristóteles, Spinoza, Curtius, Auerbach, Claudio Guillén o Derrida. La obra de los autores precedentes está siempre como ellos o sus editores la han publicado. Otra cosa es que tras la lectura de la crítica de la razón literaria, la obra de Bueno, Auerbach o Derrida, por ejemplo, se lea de forma diferente, entre comillas, lo de forma diferente, o su recepción resulte distinta, también entre comillas, lo de distinta, bajo el prisma que ante la literatura pueda ofrecer una obra como la crítica de la razón literaria. Eso dependerá de cada lector y de muchas otras circunstancias, pero es posible que ocurra, sin duda. La crítica de la razón literaria es un libro que se escribe tomando como referencia dos terrenos que no pueden ignorarse. Por un lado, la tradición de la filología hispánica, en la que el autor se forma académicamente, como investigador y como docente, en España y fuera de España durante muchos años. Hablamos de algo más de 2 décadas. Y en varias universidades. Hablamos de algo más de una docena de universidades. Y por otro lado, el materialismo filosófico como sistema de pensamiento, construido por el filósofo español Gustavo Bueno, una figura insustituible, una figura única en la historia del pensamiento. La crítica de la razón literaria tiene como objetivo construir una teoría de la literatura sistemática y global, destinada a la interpretación de los materiales literarios y que pone a disposición de sus lectores la posibilidad de hacer comprensible e inteligible la literatura, de una forma original y diferente tanto a la forma tradicional como a la actualmente impuesta en las universidades posmodernas, marcadas por los imperativos del mundo anglosajón. No se trata de una obra cuyo fin haya sido interpretar el materialismo filosófico de Bueno. La crítica de la razón literaria no es una obra sobre el materialismo filosófico, sino sobre la teoría de la literatura. Leer la crítica de la razón literaria con la intención de encontrar en ella transformaciones del materialismo filosófico es algo que no está previsto ni planteado en sus páginas. De las ocurrencias de cada lector yo no soy responsable. Lo que sí transforma la crítica de la razón literaria es el modo de interpretar los materiales literarios, un modo hasta ahora monopolizado por la hegemonía de sistemas políticos, académicos y editoriales de manufactura anglosajona y franco-germana. Sistemas que aquí, desde la hispanosfera, sometemos a una profunda crítica y a una necesaria desmitificación. Para llevar a cabo este propósito me he basado tanto en mi formación en filología hispánica, en teoría de la literatura y literatura comparada, en tanto que profesor e investigador universitario, como en el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, sistema de pensamiento que, como he dicho, construido además en español, considero sin exageraciones ni elocuencias gratuitas, es decir, con toda llaneza, el más valioso y el más potente actualmente disponible.